Bienvenidos a Significado Bíblico. En el siguiente video les compartiremos una historia para niños, y esa es Leyenda e Historia de la Madre de San Agustín resumida para contarle a los niños. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. Historia de la Madre de San Agustín para niños. En algún punto de la historia, ser un católico de fe y estar libre de pecado era algo que se quería más de la cuenta. No existía una persona libre de pecado aparte de nuestro amado Cristo. En consuelo con esto, Santa Mónica, madre de 3 hijos, en donde eran 2 varones y una mujer. El mayor era el patrono San Agustín. Resulta que este tipo de historia es interesante para toda madre, debido a que San Agustín le hizo pasar por diferentes preocupaciones a su madre. Cuenta la historia que Mónica, para que su hijo recuperara el sendero correcto, rezaba y rezaba sin cesar, con el fin de que él buscara un camino noble y encontrara su propósito de vida. En su juventud, Agustín era uno de los jóvenes que realizaban destrozo. Además de eso, se unió a una secta con nombres maniqueos. Pérdida espiritual de San Agustín. Historia de la Madre. A pesar de todo, lo doloroso que le impacta a su madre era el mal camino que estaba siguiendo. No obstante, Santa Mónica tomó la decisión de confiar en el Creador y rezaba sin cesar, predicando palabras de aliento en la que ella misma se decía una y otra vez que su hijo volvería con ella. Después de un largo tiempo, tuvo un sueño bastante curioso en la que ella soñó que estaba al lado de su hijo. Impresionada con tal ilusión, esa imagen que reflejó que solo contaba en que su hijo volvía luego de 9 años. ¿Quién fue San Agustín? Desde el momento que acomodó su destino y se puso a las manos de Dios Padre, fue un sacerdote con bastante poderío, que luego de una batalla teológica entre las herejías del momento, produjo bastantes temas que fueron relevantes en el momento. Su fama creció por el pensamiento filosófico con el que contaba, gracias a siempre ir con la fe, energía y confianza como estilo de vida. Fue muy feliz, además, que contaba con una alta inteligencia y voluntad. Conocer un poco de su historia prevalece lo que un buen cristiano, luego que corrige su camino, logra realizar grandes cosas con su vida, que impacta al mundo de una manera espectacular y que deja huellas en la historia. ¿Por qué funcionó esta plegaria de fe? toda madre, tiene el poder de reivindicar a su hijo por el camino correcto, más aún si está lleno de lágrimas de dolor. Un buen hijo siempre regresa a casa, y aunque su camino esté lleno de altos o bajos, las oraciones son un signo grato para que recupere el norte correcto. Por eso, en la historia la Virgen María rezaba en cada momento. Como dijo Cristo algunas veces, la plegaria es un nexo y conexión divina con nuestro Padre Todopoderoso. Vinculado con esta fortaleza, cada petición que tengas personal, familiar o como en este caso para un hijo, se te cumplirá. Es lo que debes tomar en consideración y siempre tener en cuenta a la hora de ver y visualizar que tu hijo está por el camino equivocado de la vida. Espero que esta historia de la madre de San Agustín te sirva de mucho y te ayude para contarles a tus hijos. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobiblico.com.